El nuevo centro de interés que la biblioteca ha puesto en la sala general se titula Excursionismo y montañismo y está formado por un grupo de libros sobre este tema que ha donado el colectivo Vertical, para que puedan disfrutar de él nuestros usuarios. La biblioteca agradece a esta asociación la donación que ha efectuado. Se ha presentado la 13ª campaña de fomento de la lectura. Se compuso de tres partes diferenciadas. Primero se presentó a los medios de comunicación el contenido del programa de la campaña de fomento de la lectura, que realizarán durante todo el curso 2013-2014. Después se realizó la primera reunión del grupo de lectura, donde se detalló también el contenido del curso y se presentó el calendario de lecturas mensuales. Por último, dentro de las actividades que se realizan para el grupo de lectura, pero dirigido en esta ocasión a todos los públicos, se organizó una charla sobre la gestión de las emociones y su relación con los libros y la literatura, en la que la psicóloga Ana Suco impartió una clase sobre este tema, que resultó muy interesante y encandiló al público asistente, más de 50 personas, algo inusual en esta población para este tipo de actos. Se pone en marcha la biblioteca e inicia su camino en dirección a la promoción y la difusión de la lectura en todos los ámbitos y para todos los sectores de la población. Las estadísticas que presenta la biblioteca durante el mes de septiembre son muy similares al mes anterior y también casi idénticas a las del mes de septiembre del año pasado. Las visitas y los préstamos se mantienen al mismo nivel, mientras que las estadísticas de la biblioteca virtual han experimentado un significativo descenso debido a la nueva medición que se ha establecido y que las hace más acordes con la realidad. El resultado total es, por tanto, inferior al año pasado. Pero si tenemos en cuenta lo apuntado, la asistencia y el funcionamiento de la biblioteca siguen la misma línea de años anteriores. La bofetada que un personaje de este relato propina al hijo de otro desencadena que los asistentes a una barbacoa se posicionen bien a favor o bien en contra de uno u otro, lo cual traerá consigo una división de grupos que muestra las diferencias culturales y propone como temas centrales la lealtad y la traición. Estamos ante un autor australiano desconocido hasta hace poco tiempo, que sitúa la acción en su tierra y la comienza con una merienda entre amigos. El lenguaje que utiliza es directo y nada literario. Sus intenciones no son artísticas, sino sociales, y busca que la realidad dura y violenta despierte la conciencia del lector. El libro que hemos seleccionado como sugerencia para este mes, para el mes de octubre, es un libro que la Biblioteca de Andorra pues considera que se puede sugerir por varias razones. La primera de ellas, que es un libro que ha sido leído por usuarios de esta biblioteca y ha tenido muy buena aceptación. La segunda, que es un libro de literatura australiana, que es bastante desconocida en nuestro país y que últimamente pues está teniendo bastante auge, aunque el autor, Siolkas, el propio nombre lo dice, es un autor de origen griego, pero sí que se puede encuadrar dentro de lo que es la literatura australiana. Por otro lado, y otro de los aspectos que nos ha llevado a elegirlo, es que toca temas muy de actualidad, de relaciones personales, temas como el amor, como es la propia droga, la homosexualidad, todos temas que están candentes hoy en día y que lo refleja muy bien dentro de lo que es la sociedad australiana, pero que se puede exportar muy bien tranquilamente a la sociedad occidental europea. Y luego, por último, pues que también es una novela diferente, una novela de personaje, que se centra mucho en 8 personajes, una novela coral, y que cada uno de ellos nos lo va indagando en su psicología y vamos conociéndolos con mayor profundidad conforme deteniéndonos en cada uno de los capítulos de este libro. Por eso consideramos que es un libro bastante interesante, que además va al grano, no tiene muchas florituras, sino que el lenguaje es muy directo y muy actual. Con los ojos todavía cerrados, un sueño que se disolvía y ya era imposible de recuperar. La mano de Héctor buscó lentamente por la cama. Bien. Ice ya se había levantado. Dejó escapar un pedo victorioso.
enterrando la cara hondamente en la almohada para huir del hedor húmedo de metano. «No quiero dormir en un vestuario de chicos», se quejaba siempre a Isa, los raros momentos en que, involuntariamente, se olvidaba de todo lo demás ante ella. A lo largo de los años, había aprendido a refrenar su cuerpo, a permitir que se soltara únicamente en soledad. Tirarse pedos, mear en la ducha, eructar a solas en el coche, no ducharse ni lavarse los dientes en todo el fin de semana cuando ella estuviera fuera en algún congreso. No es que su mujer fuese una mojigata. Lo que pasaba sencillamente es que al parecer apenas toleraba los olores y las expresiones del cuerpo masculino. Él mismo no tenía ningún problema en dormir en un vestuario femenino. Prohibido excavar en este pueblo, de Óscar Fábrega. Francisco Rivas, con 1212, Las Navas. Lo que mueve el mundo, de Kirmen Uribe. Bernardo Estamateas, con Gente tóxica. El héroe discreto, de Mario Vargas Llosa. Obras hidráulicas del Bajo Aragón. José Antonio Benavente y José Puch. Los asesinos del emperador, Santiago Posteguillo. Y las montañas hablaron, Khaled Hosseini. Itinerarios geológicos por Aragón. Despiértame para verte morir, Miguel Aguerralde. La sombra del viento, Carlos Ruiz Zafón. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Los pilares de la tierra, de Ken Follett. La isla de los amores infinitos, de Dayana Chaviano. El perfume, de Patrick Shuskin. El amor en los tiempos de cólera, de Gabriel García Márquez. La catedral del mar, de Ildefonso Falcones. El último catón, Matilde Asensi. El señor de los anillos, Tolkien. Y 11 minutos, de Paulo Coelho. Este libro lo publicó CELAN, Centro de Estudios Locales, el año 2006. Los autores son David Almazán, Javier Alquézar, José Jiménez y María Mir. El libro cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Andorra, Instituto de Estudios Turolenses y la Asociación para el Desarrollo Integral del Bajo Martín. Es una mirada al pasado de Andorra a través de un álbum de fotografías estructurado en varios temas. Vistas de Andorra, los edificios, calles y lugares, el transporte, el retrato femenino y el retrato masculino. Más un largo etcétera que concluye con un artículo de José Jiménez Corbatón titulado «Donde duerme el aire». A través de las diferentes fotografías vamos conociendo mejor cómo fue el pasado de nuestra villa. Hola, soy Alejandro y voy a presentar las sugerencias de la biblioteca. Este libro se titula Mi primer verano en Piedras Verdes, del autor Enrique Gómez Medina. Es de la editorial Tagus. Está dedicado para los niños mayores de 12 años. En él se cuentan dos historias que son diferentes en tiempos y en lugares. En la primera, un niño llamado Guillermo pasa el verano en el pueblo de su abuela, un lugar pequeño y aburrido en el que se esconde un secreto. Y no se imagina la cantidad de historias que se puede descubrir en él. En conjunto, es un libro muy ameno para los jóvenes. Ahora os voy a presentar las novedades de la biblioteca. Para los primeros lectores, Espera y verás, de Sue Hip. A lo bestia, de Mar Venegas. Para los infantiles, El niño, el viento y el miedo, de Antón Castro. El príncipe que cruzó Allende los mares, de Roberto Malo.
Para los juveniles, Ocultos, de Jordi Sierra y Fabra. Y Laura y el libro de los portales de Laura Gallego.